En Maipú hay un emprendimiento productivo exitoso que se dedica a la fabricación de colmenas. El proyecto crece año tras año y abastece no solo a la zona, sino a otros lugares del país. Estuvimos conociendo la fábrica ubicada en Maipú y les contamos los detalles que ratifican que cuando se quiere, se puede. Bueno, buenos días, gracias por esta entrevista. Nosotros comenzamos con este microemprendimiento en el año 2001-2002 por una iniciativa en la época que estaba Horacio Morete de intendente. Y bueno, con la voluntad de Pepo Plaza empezamos con este proyecto, que lo seguimos manteniendo hasta hoy. Así que ya hace aproximadamente 10-12 años que estamos con este trabajo. Bueno, el mercado, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, está bastante parado, por cuanto se sabe que en el país había mucha cantidad de colmenas. En este momento se ha reducido en una cantidad de colmenas, lo cual quiere decir que hay mucho material usado y en buena calidad que están guardados en galpones para la venta. O sea, en lo que a nosotros respecta, en este momento el rubro está un poco tranquilo. Pero bueno, todo depende del precio de la miel, todo depende de las condiciones climáticas, hay un montón de cosas que hacen de que esto tenga un movimiento efectivo. Futuramente, siempre nuestra proyección es estar pensando de que esto tiene que mejorar. Las cosas supuestamente van a tener un buen desarrollo. En realidad, por lo que yo tengo sabido, la colmena es un solo tipo de colmena. Hay muchos apicultores que se fabrican algún tipo de colmena fuera de las normativas, de las normas reales de fabricación. Pero de lo poco que conozco, creo que las colmenas, por lo menos en esta parte de América Latina, son todas exactamente iguales. En cuanto al producto, cajón, piso, techo, todo lo que compone, es todo igual. Cajón, piso, techo, participar, por supuesto que vamos a estar. Para nosotros va a ser una forma muy importante de hacernos conocer en la zona, porque aunque no parezca, hay muchos apicultores que aún no saben de que nosotros existimos, a pesar de que hace 10 o 12 años que estamos en el rubro. Así que, bueno, vamos a estar participando y con la expectativa de que esto tiene que funcionar, porque hay gente que se está ocupando y mucho para que esto salga bien.